Estamos ya en este sábado, 27 de mayo, y el Salmo 10 dice: El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los humildes, a los hombres su mirada. Examina a inocentes y malvados, y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama a los justos. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Es decir, esa actitud de Dios de ver, pues, con alegría, con satisfacción, a quien, al que es justo. Ya hemos explicado que justo en el Antiguo Testamento, bueno, en la Biblia normalmente, es una persona buena. No es justo, justicia, jurisprudencia, leyes, el que cumple, es legalista. No, no, no. Justo es el bueno, ¿sí? El Señor verá a los justos con complacencia. Al hombre que es bueno, Dios lo ve complacido, evidentemente. Esto es una invitación, queridos amigos televidentes, a que nuestra vida sea una vida buena. Una vida de perdón, de paciencia, de caridad, de comprensión, de capacidad de acoger y de ayudar, ¿sí? Entonces el Salmo nos invita a esto, ¿sí? Oiga lo que dice: examina al inocente y al malvado, aborrece a quien ama la violencia. En este país tan violento, lamentablemente, que vivimos, Dios dice que no le agrada esta violencia, porque Él es justo y ama al justo. Que nuestra vida sea una vida de bien. Bendecir es desear el bien. Y una persona justa no solo desea el bien, sino hace el bien a los demás. Seamos justos, seamos buenos con nuestro prójimo. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.